Bueno, me llamo Manuel Canela, soy viceministro de Planificación en Bolivia. Eh, la situación actual en el país es, seguimos con muy buenos indicadores económicos. En los últimos 10 años, cuatro de ellos hemos sido el país que más crece en la región. Eh, hemos sabido capear el temporal de la caída de los precios del petróleo en base a una fuerte inversión pública y expansión del gasto. En lo político, estamos en una situación un poco más compleja. Eh, perdimos el referéndum en el 2016 de habilitación al presidente para el 19. Interpusimos un recurso al Tribunal Constitucional. Este falló a favor, entonces, vía constitucional, la candidatura del presidente Morales está habilitada para el 19. Eso ha generado malestar, podemos decir, digamos, en los sectores duros de la oposición. Eh, y ahora están ante el dilema digamos, de construir una alternativa. De momento no hay ninguna alternativa, digamos, nueva que le ofrezca al país una ruta alternativa a la que tenemos nosotros esta última década y en realidad están como más enquistados en torno a la discusión de la candidatura del presidente y no en desarrollar propuestas, digamos, la estrategia opositora es más o menos sencilla, es reducir la discusión de toda la vida política del país solo en torno al referéndum y la nuestra debería ser más allá de reconocer que es una situación que genera malestar en parte de la población, las virtudes de lo que han sido estos 10 años de construcción estatal, que ha sido validada en todas las elecciones generales. Esa es la situación coyuntural de Bolivia. En la región, digamos, lo que vemos es que las transiciones o los cambios de mando donde gobernaban gobiernos, perdón, la reiteración, donde estaban proyectos progresistas, no han cuajado en alternativas de gobierno estable. En Perú el presidente Kuczynski duró muy poco, eh, el presidente Temer... ...parece más una especie de interinato... ...y la situación económica, política y social... ...en Brasil es muy dura... ...y aquí, que también, eh, a diferencia de Brasil... ...aquí el presidente Macri entró por unas elecciones... ...también vemos desde Bolivia... ...una situación, digamos, altamente inestable... ...en eso yo creo que Bolivia... ...aparece casi como una isla... ...en el sentido de, sigue sí, un gobierno progresista... ...y estabilidad política, económica y social... ...pero tenemos elecciones... ...el siguiente año, está muy cargada... ...Latinoamérica de elecciones el siguiente año... ...y de hecho en octubre, eh, me parece... Parece que va a coincidir el día de las elecciones generales en Bolivia, las argentinas y las uruguayas. Entonces, con las elecciones de este año, con Brasil, México y, la, y otras más, Costa Rica, Brasil, México, Honduras, y las que vienen el siguiente año de Argentina, Brasil, Bolivia, probablemente ahí sí se termine de configurar hacia dónde va la región. Si prosperan las alternativas más conservadoras, que a priori no lo parecen. Si los gobiernos progresistas o los proyectos progresistas son capaces, somos capaces de volver a ser contemporáneos, de leer bien las nuevas demandas de nuestros países que han cambiado, sobre todo hay una fuerte inclusión social, un nuevo deseo de clases medias populares, que hay que saber leer con códigos contemporáneos y digamos no con las recetas que nos habían dado buenos resultados los últimos 10 años, pero hay una exigencia por ser contemporáneos. Entonces veremos cuando se cierre este ciclo electoral 18-19 cómo se decanta el panorama regional.